Bueno, ¿qué es una variable estadística? Variable estadística. Es una propiedad de algo que se puede medir en una gran cantidad de casos y más tarde realizar operaciones con ellas. Me explico. Por ejemplo, color de pelo, color de ojos, raza de perro, cantidad de personas en una casa, marca de móvil, equipo favorito. Yo le puedo preguntar a un montón de gente de qué color tienes el pelo y luego hacer operaciones. Pues hay tantas personas que tienen el pelo rubio, tantas pelirrojos, tantas morenos, etcétera. Una variable es cualitativa si no se puede medir con un número. Por ejemplo, el color de ojos tiene un número finito de valores que no son números. Negro, marrón, verde, azul, morado, añil. La raza de perro, tú no tienes raza 1, raza 2, raza 3. Tienes cocker, tienes schnauzer, tienes... ¿Cómo? ¿Cómo? Chihuahua, salchicha, rottweiler, un montón. Color de ojos, raza de perro. O el equipo favorito. O sea, son variables cualitativas. No tienen un valor numérico. Mientras las variables cuantitativas sí tienen un valor numérico. Por ejemplo, la altura, el número de pie. Me dices otra. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? No, dime el qué. No. Algo que le puedas preguntar a la gente y que le mida a cada uno distinto. Pues piensa. ¿El qué? Del pelo. Ajá, el largo del pelo. Otro. Otro. El número de personas que viven en tu casa. Las horas que estudias al día, pero las horas que estudias de verdad, no las horas que te tiras comiendo chicle. Tira el chicle, por favor. Y dándole vueltas al libro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preguntar en una población
¿Qué podemos preguntar que sea cualitativa? El color del pelo, por ejemplo. Hay morena, rubia, pelirroja, morena, 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 o moreno, rubio, rubia, rubia, pelirrojo, moreno, moreno. Rubio, moreno. Pelirrojo. Moreno, moreno. Rubia. Moreno, moreno. Rubia. 20. Lo primero que tienes que aprender a hacer es una tabla de frecuencias absolutas. De modo que aquí tienes que poner la variable, que es color de pelo, que van a ser moreno, pelirrojo y rubio. Y la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece en la tabla esta. Entonces, morenos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pelirrojo aparece 1, 2, 3. Rubio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es la frecuencia absoluta y la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que ser 20, que es el número de personas a las que le has preguntado. Luego está la frecuencia relativa. No, la frecuencia relativa, sí, eso es sumándolo todo. Pero tienes que ponerlo en forma de tabla, como está ahí. No, no vale. Empieza la tabla otra vez y la haces bien. Tienes que poner, no, eso no. La frecuencia relativa resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el total de personas a las que le has preguntado. 11 de 20, 3 de 20, 6 de 20. Y la suma de las tres tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque 11 más 3 es 14, más 6 es 20, y 20 entre 20 es 1. Hay un par de variables interesantes que se pueden calcular en toda tabla. Una es la moda es, ¿qué es la moda? Lo que más se lleva, ¿no? La moda es valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuál es la moda? ¿Qué es moda? ¿Ser rubio, moreno, pelirrojo? ¿Qué es la moda? ¿Cuál es la moda en esta distribución? ¿Ser moreno, pelirrojo o rubio? Moreno porque es el número más grande que hay en la tabla. Entonces la moda es ser moreno.
Media. La media es una medida mejor para medir. Claro, pero aquí no se puede calcular la media. Así que tenemos que hacer otro ejercicio. Pues vamos a hacer otro ejercicio. Aquí puedes calcular la moda, pero la media no, porque es cualitativa.